Como anunciábamos, pasadas semanas ya ha dado lugar esta jornada manchega que estábamos deseando de que llegara el día. Estábamos contando las horas de conocer también a este gran chef premiado en muchísimas ocasiones. Tiene su plato estrella de la carta que se repiten durante años. Ha recibido también el plato de oro. Bueno, son muchos reconocimientos y bueno, lo tenemos aquí en primicia en esta Costa del Sol que tanto nos encanta y nosotros estamos encantados. Vamos a saludar a Ángel, el propietario de la Plaza de Alberto, al gran chef que hoy nos ha presentado Mariano Díaz, esta cocina del artista, del autor, porque, bueno, como hablamos de la cocina de La Mancha, realmente a mí me ha sorprendido, porque los platos que hemos degustado hoy, pues me sorprendía muchísimo. Yo creo que haga los honores el señor Don Ángel, como propietario. También vamos a conocer la opinión femenina, que también cuenta que cada vez más hay más críticas también, no solo hay críticos en la gastronomía, sino que cada vez más las mujeres están siendo también muy críticas y también como sommelier, que eso nos encanta. Y bueno, empezamos a saludar a Ángel. Ángel, buenas noches. Primero felicitarte y darte las gracias por habernos hecho disfrutar en tu restaurante de esta extraordinaria cocina. Muy buenas noches, gracias como siempre a vosotros por venir, para mí es un placer teneros aquí. Y bueno, yo hoy la verdad es que tengo poco mérito, yo hoy, como tú has podido ver, no he hecho nada, me he sentado aquí a comer y he intentado disfrutar de las excelencias que nos ha preparado aquí mi amigo Mariano, al que tengo mucho que agradecerle. Yo sé que para un dueño de un restaurante como puedo ser yo y un restaurante como tiene él, que está en pleno auge, que lleva poco tiempo y tiene mucho auge, dejar su restaurante y venir aquí es un gran esfuerzo. Entonces aquí todos los méritos y todas las gratificaciones tienen que ir para mi amigo Mariano Díaz Miguel, al que le estoy inmensamente agradecido y que espero que esto podamos repetirlo más a menudo. Bueno, pero esta casa ya la conocías tú antes, ¿no? Sí, claro. Buenas noches. Sí, yo... Uno de los sitios donde trabajé aquí en este pueblo fue con Ángel, hace mucho tiempo ya, éramos más jóvenes, y sí la conocía. Además es un sitio que siempre que puedo vengo, ya no solo por él, también porque se come muy bien, entonces hay que disfrutar. Y eso, que te digo, que la verdad es que me ha encantado hacer esto esta noche aquí. Creo que la gente, lo que poquito que podía hablar con la gente, ha disfrutado. Y bueno, lo haremos las veces que podamos, que es complicado. Que te dan ganas de abrir aquí la galletana, ¿no? Bueno, no puede ser porque bastante tengo con una, no puede ser tener otra. Pero vamos, que... Los premios cosechados, ¿no? A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿no? ¿Cuántos en total, Mariano? No sé, ha sido estos dos últimos años y medio ha sido cuando más reconocimiento hemos tenido. No a nivel personal, pero a nivel equipo, porque lo habéis visto. Yo sin mi equipo no soy nadie. Mi jefe de sala esta noche ha sufrido muchísimo y ha conseguido sacar un servicio tan complicado como este, con no su personal, con no su sala, no su gente ni sus clientes. Y hay que agradecerle también a Juan Carlos y a Irene que se han dejado la piel por sacar esto adelante, que hemos sacado 350 platos hoy de esta cocina. ¡Qué barbaridad! Mariano, voy a sacar, no te voy a pedir que me desglose todos los platos, ni mucho menos que estarás agotado, pero sí me gustaría saber de los platos que hemos degustado hoy, ¿cuáles han sido los más premiados, los que han repetido más premio en esta trayectoria? De los platos... ¿Qué me sale de la carta? Porque eso es solo el plato estrella. El sashimi de pez mantequilla, con el pan chino mantú frito al momento y el chutney de mango. Se fue el campeón el año pasado en la tapa en Alcázar de San Juan. Y el tataki de salmón son platos que, claro, también esto es un poco complicado. Los platos que en mi restaurante tienen mucho éxito, aquí no tienen por qué gustar tanto como allí. Ni los clientes son iguales aquí que allí, ni la forma de cocinar ni nada. Entonces, para mí un plato sorprendente es la flor de calabacín, que es una cosa que, por ejemplo, por aquí creo que no se lleva mucho. El tirabeque, todo es que es un menú que para mí es muy especial en muchos sentidos, porque son platos que he trabajado mucho. La papada, que a lo mejor es un plato que parece que está un poco fuera de un menú, es una cosa grasa,
creo que estaba muy bien terminada. Pero es como todo, los platos, todos los platos son dignos de esto, y se ha hecho pensando en que Ángel, los clientes que tiene, no los podíamos defraudar. De hecho, estaba amenazado de muerte, así que quede claro. Sí, todo. A mí me ha encantado los contrastes de sabores. ¿Cómo has combinado varios sabores, ¿no? en un solo plato, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido fantástico, ¿no? Esa explosión de sabores en el paladar, que yo decía, madre mía, cómo combina, qué bien pensado está, ¿no? Sí. Pues sí que es verdad que Hay varias fusiones. El sorbete, que en este caso el sorbete es pues, un sorbete que Ángel trabaja habitualmente, que no es el mío. Ha habido gente que me ha dicho que le ha encantado. Un toque gelatinoso con el cava, que no es el cava líquido. El toque de la frambuesa, que mucha gente puede decir que se puede ir con el limón, pero contrarresta el chocolate, que le da el punto dulce. Es un poco un juego de sabores. Y luego lo demás son sabores muy, muy ácidos. Te vas al tirabeque, que tienes un huevo a baja temperatura, que lo trufas, y luego tienes el picante del kimchi con el sabor ese un poquito amar. No sé, es un poco jugar con los paladares, que la gente cuando tiene un plato que ya está arriba vuelva a decir, hostia, es que sale un sabor nuevo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es lo que yo intento. Luego no siempre se consigue. Lógicamente vuelvo a decir, la dificultad de no estar en tu cocina. Es complicado tener que transportar, hemos transportado, he tenido que pedir un coche para transportar todo. O sea, porque ha sido el vino lo hemos traído, ha sido impresionante todo lo que hemos tenido que mover para sacar esto. Vuelvo a repetirme, son una cantidad de platos importante. Pero bueno, yo estoy muy contento y creo que la gente si lo volvemos a hacer repetirá, y si no repite pues vendrá gente nueva, ya que no hay problema. Sí. El momento, ¿no?, que nos presentaron, no sé, Beatriz, desde el primer momento que nos trajeron ese pulpo crujiente, ¿no? Tú te esperabas algo así, ¿no? Que estaba ahí el pulpo con esos crujientes, ¿no? No, nunca había probado ese tipo de tapas, y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Y sí que era una mezcla diferente, ¿no?, de sabores, de textura. Muy interesante, por lo menos para mí lo ha sido. El maridaje con el vino, porque bueno, que la mujer en paladar hay poco que nos ganen, ¿eh? A ver qué te ha parecido el maridaje. Muy bien también, la verdad que sí, que muy bien. Todo lo, ¿no? Sí. Vamos a hablar con Ángel también, a ver que él también me dé la opinión, que él sí sonríe mucho, siempre tiene esa sonrisa, pero yo sé que él es una persona muy crítica, y que vamos a valorar también su opinión, ¿no?, acerca de cómo ha sido en general, ¿no?, cómo lo ha visto. Él ha estado aquí sentado como un cliente más, sin que nadie supiera que él estaba aquí, ha estado un poquito de incógnita, pero que nosotros no hemos perdido la mirada para ver qué cara ponía cuando le gustaban los platos. Y me gustaría que lo dijera ahora, ¿qué te parece? ¿La sí, casé sí, por la encerrona? Sí, claro, por un poquillo. A ver, no, yo estoy encantado. No, la verdad es que no tengo ninguna queja. A mí la comida para mí ha sido excelente, la comida ha sido exquisita. Los vinos, reconociendo que no son mi tipo de vinos, creo que con este menú han maridado bien. Los vinos blancos eran vinos frescos, muy frutales, sobre todo esos vinos que se ven que están frescos, que son de este año. Y creía que no me iban a gustar los vinos, y mira, creo que hemos acertado en el maridaje, sin ser mi vino favorito, sinceramente, para que no nos vamos a engañar. Pero creo que con los platos que hemos hecho, creo que la elección que han hecho detrás de estos vinos ha estado muy bien. Sobre todo los blancos. Los blancos me han gustado mucho. Los blancos eran muy frescos, muy afrutados, y con el tipo de comida, primero con las verduras y luego con el pescado, han venido genial, tanto el verdejo como el Sauvignon Blanc. Creo que ahí también hemos tenido acertado. Me gustaría criticarle, pero no voy a poder. En general nos tenemos que quitar el sombrero, ¿no? No tenemos más remedio, porque hasta el postre ya, yo cuando me decían arrope, si yo recuerdo cuando pequeña que yo escuchaba hablar del arrope, y después de tantos años lo vuelvo a escuchar en el postre. ¿No? Parece que es algo que está perdido, es algo que a mí me lo untaban en el pan, mi madre me lo untaba en el pan para dármelo de merendar. Es una cosa que nos la enseñó un gran cocinero, y nos quiso hacer ver que con algo nuestro podíamos hacer un postre exquisito, un postre, un culán, que todo el mundo, un culán de chocolate, siempre el chocolate, siempre, pero no, podíamos hacer algo que estaba dulce, que tenía toque a naranja, que tiene,
que magdalena, se queda un tipo de bizcocho y que sale muy bueno y que es sobre todo que es diferente, que es lo que buscamos hoy en día todos los cocineros, que sea diferente. La verdad es que en términos generales, diciendo el pulpo, que no me acordaba, que ha hecho muchos platos y el pulpo es una cosa que hemos traído fuera del menú, así se lo dije a Ángel, que quiere traer una sorpresa en el menú, y la verdad es que todo el mundo que lo ha probado dice que no entiende cómo una corteza de cerdo, que es lo que el rebozado que lleva el pulpo, y un cremoso de sobrasada puede ir también con un pulpo. Pues bueno, eso fue un poco de locura. Cuando te gustan mucho ese tipo de productos, esos crujientes y eso, te atreves a hacer esas cosas. Y me he atrevido porque está testado, si no, no me hubiera atrevido. No, no. La idea que nos sorprendiéramos, sí. Nos hemos sorprendido desde el primer momento. Y luego ha venido toda la sucesión de siguientes platos, que de verdad, enhorabuena. Estamos encantados también con Aje, que nos hubiera informado en todo momento, nos ha estado informando de lo que iba a ser, lo que íbamos a encontrar, pero queríamos que tú pues nos explicase más, que lo has creado, estos platos son creaciones tuyas y que es un artista. La gastronomía de verdad es algo que es cultura y además es un arte, cómo lo preparáis, cómo lo presentáis. No sé si estás satisfecho o no con el resultado obtenido y con este público de aquí. Vamos a ver, siempre yo soy muy exigente conmigo mismo y siempre se puede mejorar. O sea, el 10 no existe, yo me quiero valorar siempre con un 7,5, porque así siempre tengo ese margen de mejorar, ese siempre un poquito más. Estoy contento, si los clientes de Ángel se van contentos y sobre todo él está satisfecho con lo que hemos hecho, que se verá en los próximos días y lo que a él le vayan diciendo, yo me voy encantado de la vida, vamos. La verdad es que muchas gracias y volveremos. Y yo volveré, por lo menos, que no sea cocinar, que cocine él. Ya sabes, mira, ya te la ha pasado a ti la bola, ¿eh? Que la próxima vez te toca a ti, ¿no? A que se presta. Sí, yo estoy encantado. Además, con Mariano me gusta mucho compartir y cada comida de manera especial, porque somos sobre todo dos personas que creo que estamos enamorados de nuestro oficio. Creo que es lo bonito, somos jóvenes, tenemos más o menos la misma edad, amamos nuestro trabajo y nos gusta mucho. Y compartir con Mariano siempre es una experiencia porque aprendo mucho de él y compartimos muchas cosas, muchos de todo, de productos, de recetas, de todo. Y tener una persona así es muy bonito porque, digo, nos gusta mucho. Y además, Mariano, me alegro mucho por él, que está teniendo mucha progresión, sobre todo estos últimos años. Y yo lo sabía, o sea, tenía muy claro que cualquier día yo me leeré el libro de recetas de Mariano. Y es un chaval que adora siempre lo ha adorado, ha vivido para su trabajo, lo vive, lo llora, lo siente. A este hombre lo he visto de todo, lo he visto reír, le he visto llorar, le he visto, pero eso es porque lo siente, porque le quiere, y eso es lo que más me gusta, porque yo soy exactamente igual que él. La semana de San Valentín, yo creo que Cupido me ha dado con la flecha, me he enamorado de tu cocina, me he enamorado de tu cocina, Mariano, muchas gracias. Muchas gracias de verdad a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias Ángel, gracias de verdad, enhorabuena. Es un placer siempre teneros aquí.